Fiscalía debe estarlo protegiendo, porque no es justo que en un tema tan vulnerable pase tanto tiempo sin que resuelva, aun cuando hay pruebas, aun cuando ya hay un dictamen de un tribunal federal, aunque sean dos materias diferentes, la penal y la electoral, pues obviamente ahí se está evidenciando oficialmente que es un violentador. Entonces, esté inscrito en el padrón, que no se quiera jugar, que no se quiera evadir de sus responsabilidades. Entonces, yo creo que la Fiscalía y el Poder Judicial algo tienen que ver, porque han retrasado mucho tiempo.